Muy buenas a todos, soy Escocés, y hoy por fin os puedo enseñar Age of Wonders 4, este auténtico juegazo de estrategia 4X, donde empezaremos con un pequeño reino y muy poquitos soldaditos, y poco a poco iremos haciendo crecer esto, enfrentándonos a otras civilizaciones, hasta construir un reino gigantesco, aplastar a nuestros enemigos y así dominar el mapa entero. Age of Wonders 4 ha mejorado al 3 con diferencia, lo está jugando fuera de cámara bastante y me ha flipado. Tenemos un nivel de personalización de partidas y de personajes increíble, ahora os lo voy a enseñar todo, pero antes os quiero quiero agradecer a Parados Interactive por patrocinar este vídeo de un juego que es que quería jugar sí o sí. Han tenido la amabilidad de patrocinarlo para que os lo enseñe. El juego sale el 2 de mayo, dentro de nada, muy poquitos días después de la publicación de este vídeo. Y bueno, aunque yo no soy un maestro de este juego, no he jugado las suficientes horas como para dominarlo, ¿vale? De hecho, no he terminado ninguna partida, he empezado varias, pero no he terminado ninguna. Creo que os podré enseñar lo básico para que cuando vosotros empecéis, pues podáis por lo menos saber qué estáis haciendo, ¿no? Vamos a empezar una nueva partida. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, porque estos juegos son muy largas, las partidas en estos juegos. Y, por cierto, os pongo un link en la descripción, ¿vale? Por si os lo queréis pillar para apoyarme, ¿vale? Que es parte de la promoción, pues es casi se me olvida. Bueno, vamos a ver. Cuando tú te creas una partida, ¿vale? Puedes o bien tirar de algo que ya está creado, predefinido, ¿vale? O creártelo tú. Por los reinos, no me voy a meter en crear el reino, pero vamos, tened en cuenta que a la hora de crear el reino, pues mira, nosotros vamos a jugar con este, que es el, por así decirlo, el más fácil, y tiene a tierras armoniosas. El perk que tiene es que no hay maravillas ancestrales de nivel alto, con lo cual no te van a reventar para conseguirlas, y no hay nidos de infestación de nivel alto. Los nidos de infestación son como los bárbaros en el Civilization, pero peor. Y si por lo menos no hay de nivel alto, esto es pues un poquito más fácil que con lo que vamos a jugar. Pero para que os hagáis una idea, el nivel de personalización, tío, yo que sé, mira, este, el de los reinos no muertos, mira, división cicatrizada. Este reino sufrió una gravedad. Se compone de dos masas de tierra inmensas separadas por un océano desolado e inhabitable. No muertos descontrolados, las unidades no muertas son comunes, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, el nivel de personalización lo puedes hacer tú a mano. De momento vamos a coger este. Lo que sí que vamos a creer nosotros va a ser la nuestra facción. Dificultad, vamos a jugar en normal. Si ganamos hemos ganado, si perdemos hemos perdido. Yo me voy a viciar a esto muchísimo. No me importa, vamos a jugar en normal. No voy a ponerlo en difícil ni de coña, y fácil. Creo que a mitad de partida me iba a haber arrepentido haberlo puesto así, ¿vale? Entonces, siguiente. Y ahora, en vez de elegir una, yo os recomendaría que tomaseis vuestro tiempo para leer todas las facciones que ya te vienen predefinidas, pero sobre todo para hacer lo que vamos nosotros a hacer aquí. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y salir empezar la partida lo antes posible, ¿vale? Pero bueno, aquí, cuando las creamos nosotros, que es lo que vamos a hacer aquí ahora mismo, puedes elegir la raza. Lo primero que haces es la forma física, la raza. Humanos, elfos, orcoides, que son los orcos, los enanos, los medianos, que son los hobbits, ¿vale? Los trasgos o trasgoides, los felinos, las ratas, de estas hay muchas, los sapos y los topos, ¿vale? Nosotros, para esta partida, yo quiero coger a los humanos, ¿vale? ¿Por qué? Porque me apetece que mi primera partida completa que me voy a echar, que va a ser esta, sea con humanos. Ni son mejores ni son peores, sobre todo cuando tú te creas la raza, porque los rasgos que tiene cada uno, ¿vale? Veis que van cambiando. Mira, humanos, recuperación rápida, que dice regeneran más 5 puntos de salud adicionales por turno en el mapa del mundo. Es decir, tú te pegas de leches y entre turno y turno, pues te regeneras X puntos de vida. Pues los humanos, por ser humanos, son 5 puntos extra. Y luego, otro perk que tienes en adaptable, que este es buenísimo, me parece que está súper OP, que es 30% de experiencia. Más 30, ¿vale? Que es mucho más. Y las unidades se fortalecen más rápido tras una batalla victoriosa. A mí me parece que las perks de humano están muy bien, pero aún así, si dices, no, pues que no me gustan, quiero cambiarlas. Es que yo simplemente quiero que el aspecto sea humano, pero quiero que tenga las perks de los topos. Pues te metes aquí y buscas la que a ti te dé la gana. Yo ya estaba mirando fuera de cámara, no os los voy a enseñar todos hoy, porque podríamos estar literalmente 2 horas para ver todas las opciones y todas las permutaciones que hay. Ahora veréis por qué lo digo. Pero de momento vamos a coger la de humanos y con la de humanos. Y además porque me apetece ser humano. Vale, ya está. Sigo. Que luego me hacéis memes. Vale, vamos a ver. La cultura. Y esto sí que es importantísimo. Pero un breve resumen es... cada cultura te va a dar unos perks, ¿vale? Va a ser de una manera u otra. Pero nos tenemos que fijar muy bien a partir de ahora todo lo que elijamos. Bueno, igual que hemos hecho con la raza, ¿vale? Que son las afinidades, ¿vale? Desde aquí, ya todo lo que elijamos nos va a hacer afines a una u otra cosa. Me explico.
Imperio, afinidad a lo natural, ¿vale? Al campo. Afinidad al orden, pero si te coges a esto tendríamos afinidad al caos, que son incompatibles. Vamos, no son incompatibles, pero se llevan... ¿Para qué sirve todo esto? Porque si tú te encuentras, por ejemplo, una ciudad libre, ¿vale? Que están por ahí, que son en un, al principio empiezan todas siendo neutrales. Si tú tienes afinidad al orden y ellos tienen afinidad al caos, pues van a haber ahí rencillas. Pero luego además esto te habilita, por así decirlo, un árbol tecnológico y cada rama depende de ese árbol tecnológico, depende de tus afinidades. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuanto más afinidad tienes por una, mejor vas a ir ese árbol tecnológico, ¿vale? Más rápido vas a conseguir esas mejoras. Pero también es cierto que si lo centras y solo tienes, por ejemplo, yo qué sé, cojo esta y solo tengo esto y lo siguiente que elija solo tiene esto y esto, pues de esto voy a crecer mucho, pero de demás no voy a crecer nunca, ¿no? De todas maneras, yo después de leérmelo todo, os lo voy a leer un poquito por encima. Edificio con ganancias por comida. La comida sirve para que tu población crezca más y te expandas más rápido, tengas más territorio más rápido. Dejémoslo ahí por ahora. Eso va a ser así, ¿vale? Las unidades se benefician de formaciones cercanas con unión conjunta. Señores feudales, no os lo voy a leer todo de nuevo, ¿vale? Pero yo voy a coger feudal, que de hecho la que viene por defecto de los humanos, la primera, también es feudal, pero bueno. Por otro lado, esta partida la voy a hacer feudal, pero a lo mejor en directo me hago una en la que me pongo oscura y luego me cojo cosas de bárbaro y me convierto en un bárbaro oscuro ahí de la hostia. Puede ser. De momento vamos a jugar en esta partida, vamos a intentar rolear un poco como que somos el típico reino medieval feudal. No me voy a meter en temas de religión porque no me ha gustado mucho lo que dan, que es muy de support, muy de dar vida y tal, pero bueno, esto es parte del tutorial que no lo he desactivado, pero bueno, no pasa nada. Pues ahora es que hay feudal. De momento ya tendríamos una afinación al orden y otro a la natural, ¿vale? Y ahora dice rasgos de sociedad. Y esto, pues lo mismo. Puedes elegir de todos estos, creo que son dos, ¿vale? Sí, no, tío, lo pone aquí, son dos. Entonces, ¿qué queremos? Imperialistas me mola un montón, porque dice la ciudad del trono, y ya sería meternos uno más todavía aquí, ¿vale? En orden, pero bueno. Dice la ciudad del trono y las ciudades que comparten una frontera con la ciudad del trono obtienen ganancias de más 20 de estabilidad de la ciudad y más 20 de oro. Y eso está muy bien, ¿vale? Las ciudades del trono y las ciudades que comparten una frontera con la ciudad. Es decir, que la ciudad capital con la que empezamos más todas las ciudades adyacentes a esa ciudad tendrán ese perk, o sea, voy a tener más ahorita, luego además, bonificación inicial que ya empiezas chetado, más uno de población. Tú has conseguido, cada punto de población es una provincia más que puedes añadir a tu ciudad. Todo esto está sonando raro, pero creedme que vamos a ir rápido, vamos a coger imperialistas porque me ha molado, ¿vale? Y por otro lado, grandes constructores me moló, ¿eh? Porque las canteras tocan más 2 de oro y las mejoras de la provincia especial, ya sé, arquitecto prodigioso y de las maravillas ancestrales no requieren población para anexionarse a una ciudad, que se está muy bien, y las ciudades ganan más 20% de producción por maravillas ancestrales anexionadas. ¡Ah! Herreros rúnicos, desbloquear la investigación con juro de unidad. Espérate, ahora vengo. Creo que me voy a coger esta, que es del caos. También así abrimos la rama del caos. Vale, no voy a estar especializado mucho. Aquí vamos a ser muy diversos, pero esta mola un montón. Sobre todo para hacer el combo con el tema de las comidas, ¿vale? Con la comida, porque las ciudades requieren 10% menos de comida. Esto es para crecer y expansionarnos lo más rápido posible, ¿vale? Ya tendríamos las dos que queremos, imperialistas y multiplicadores prolíficos. Seleccionamos. Vale, el tomo de la fe. Y esto mola mogollón. Estos son las magias, ¿vale? Las magias puedes hacer... Las combinaciones son exageradamente grandes. O sea, las permutaciones es que hay mogollón de tomos de fe. Hay dos tomos de fe por cada afinidad, que no sé hablar, ¿vale? Por ejemplo, dos de orden, dos de naturales. Y los tomos son los... Tienes que irlos aprendiendo poco a poco. Luego veréis cómo, ¿vale? Tres de estos. Yo lo tengo casi, casi seguro. Bueno, no lo sé. Es que por un lado, el de la roca este me gustó mucho porque... Te puedes poner... La verdad tienes un ataque de daño, tal cual. Luego tienes este que es una mutación que haces, que dura 4 turnos, ¿vale? Pero es una mutación que le pones a... Es que está muy completo este tomo, creo que me voy a coger este, ¿vale? Y además tendríamos ya 3 en esto, que estaría muy guay. Este está muy bien porque es una mutación a la raza que dura 4 turnos, que te da más defensa. Esto que puedes invocar una unidad que pelea por ti, está de puta madre. Perdón, la gárgola es daño directo, piel petra que es defensa, etcétera. Entonces, vamos a coger este, que yo ya los tengo mirados de antes. Es más o menos lo que me quería hacer. Y por último, al gobernante, al líder de tu civilización, al rey, a nosotros mismos. Entonces, yo aquí me pillaría. Me voy a coger este por el tema del oro, porque
Yo el único bottleneck que he encontrado aquí, bottleneck es el cuello de botella, ¿no? Lo que más me ha, por lo menos en todas las partidas que he empezado fuera de cámara, lo que más me ha hecho falta siempre ha sido oro y mana, ¿vale? Y tendríamos este, que más 5 puntos de... Perdón, todas las ciudades tienen ganancias de más 10% de mana, que estaría muy bien, pero por otro lado, el oro. A ver, esto es como tú lo quieras jugar. Yo me voy a coger este porque además... Todas las unidades que no sean héroes obtienen más 20% de experiencia. ¿Os acordáis del otro 30% de experiencia que pillé? Pues está guay. Encima me están dando oro, que es parte del bottleneck, ¿vale? Más luego la estabilidad, o sea... Es que tienes que elegir tú y cómo hacerte tú los combos. Y ya estaría. Vamos a coger este. ¿Vale? Vale, reveal yourself. Y este es. Y luego ya estaríamos aquí enteros, ¿vale? Muéstrate. Tenemos que... ¿Dónde me pongo yo mi nombre? Espada, escudo, no me acuerdo. Y esto es espadón. Ah, vale, es verdad. Esto, el gobernante empieza con espadón. Esto es de... Vale. Aquí vas a poner, pues esto es una unidad más. Es como si tus caballeros o tus arqueros, pues el héroe en sí es una unidad más. Y además está muy cheta. Esta es la que es tu jefe, ¿vale? Entonces puedes elegirle el tipo de arma que quieres que lleve. De momento, espadón. Joder. Espadón, arremetida, 100%, no sé, 23 de daño. Obtiene 20% de daño por casilla atravesada. Toma máximo de 3 casillas. Cancela el modo defensivo y elimina contraataque. Es la hostia, ¿eh? El espadón. Espada y escudo. Espada larga, montura de héroe. Vigor, mira, yo me voy a coger el espadón. Y combate uno, espérate. En los ataques cuerpo a cuerpo tienen más 10% de daño. Puedes tirar de arco, bastón espiritual. Es que hay muchísimo. Mira, voy a mirar fuera de cámara, vengo. Nada, he decidido que al final me voy a coger espada y escudo. Porque aunque no hace tanto daño, ¿vale? Pero la espada y escudo te dan... Mira, espada larga feudal. Que son 10 de daño, es poco. Pero... O sea, escudo feudal que es más 3 de defensa. Esto es brutal. Más 3 de defensa está muy bien, muy bien, muy bien. Luego os lo explicaré cómo va el número de defensa, que me volví loco hasta que lo entendí. Tipo de cuerpo. Bueno, pues esto ya es personalización pura y dura, ¿vale? Constitución, como lo quieres. Mira la cara que se le ha puesto al tío. Vale, entonces lo voy a personalizar fuera de cámara y os lo enseño. Lo voy a hacer a mi gusto, básicamente. Hay mil historias, ¿eh? Diferentes tipos de cabeza, diferentes tipos de cara, el color de los ojos, peinado. Ahora vengo. La verdad es que mola mogollón el editor, tío. Está todo guapo. Está todo guapo. Me he quedado aquí. Estoy, el casco ya se lo he elegido. El atuendo me mola este, pero bueno, fijaos los atuendos que hay, ¿vale? Está todo guapo, ¿eh? Podríamos poner este y luego ponerle esta capa, pero creo que voy a poner este aquí. Voy a poner este aquí. Me mola, sí, que tampoco es muy... Sí, también está guapo. Nah, voy a poner este. Es que ese está muy bien. Estoy entre este. Y es que me voy a poner este. Y voy a dejarlo así. Y al color, yo creo que voy a poner este. Porque si pone en negro, demasiado oscuro. Y si pongo este demasiado tal, rojo. Nah. Creo que así, o... No, te voy a poner blanco, que como... No, blanco demasiado chillón. Te voy a poner... Este, ¿vale? Seleccionamos. Y ahora lo importante. Se llama Joaquín Cantero, ¿no? Título, rey. Podríamos llamarme... A ver. Ya lo sabéis, lo que me seguís desde hace muchos años, sabéis por qué pongo esto. Y los que no, os presento a Joputa Peligroso. Nombre de la raza, agitados humanos. Nah, humanos. Va, dice, gloria rey Joputa Peligroso, adalid de nuestra gente. Tú brindarás, ese así como es muy escocés, por eso de pelirrojo, tú brindarás una época de prosperidad a los agitados humanos. Que no, que son solo humanos. Hola. ¿Está? A los agitados, bueno, da igual.
Seres humanoides muy organizados y emprendedores, aunque a menudo pecan de impacientes. Su sangre es fuerte, lo que les permite recuperarse antes de las heridas. Se pueden adaptar prácticamente a cualquier situación gracias a su talento para aprender nuevas habilidades. Tienen un alta estima, tienen en alta estima el honor y el valor, y luchan por defender sus leyes allá donde van. Son unos imperialistas de renombre que sienten orgullosos por su gente y su cultura desarrollada. Su fuerza radica en el crecimiento veloz de la población y superioridad numérica. Y esa es exactamente la estrategia que yo me he querido montar, ¿vale? Cuando configuras tu raza, ¿vale? Y tu, bueno, tu civilización entera. Vamos allá, adelante. Pues empieza lo bueno. Reino de Iniciación, Campos del Renacimiento. Es un reino sencillito, ¿vale? Llevamos 15 minutos, pero creedme, que fuera de cámara yo he estado mirando horas, en plural. Vale, mira, tenemos mar al lado. Yo todavía no puedo. Joputa peligrosa, aquí tenemos este. Humano, feudal, recuperación rápida, imperialistas, multiplicadores prolíficos, ¿vale? Y adaptable, que lo de la experiencia me gusta mucho. Tengo todos estos, ¿vale? Muy bien. Voy a dar aquí magias iniciales hacia la gloria, que esto está muy bien. Las unidades aliadas situadas en un área de una casilla, es decir, justo adyacentes, reciben más uno de fortaleza. Y la fortaleza, por cierto, esto es como todo buen juego de Paradox, todo tiene tooltips, pones el punto de cima y te lo dice. Más 10% al daño se acumula hasta 5 veces. O sea, puede llegar a tener hasta un 50% de daño. Y lo vas quitando. Y luego un ataque que son 30 de daño, así, pum. Vale, pues empecemos. A ver, os voy a explicar primero que vemos en pantalla. Primero, antes de nada, casi se me olvida. Ahora mismo la interfaz, porque yo sé que mucha gente me veis en móvil y tengo que pensar en todos vosotros, ¿vale? Pues yo lo veo en una pantalla 4K aquí muy grande y lo veo muy bien, pero que lo vea en el móvil no va a ser así. Nos metemos en ajustes, nos metemos en la interfaz y lo ponemos probablemente grande. Voy a llamar, no hay más que grande, no hay más, ¿eh? Bueno, mira, hay muy grande, sí, pero muy grande creo que va a ser demasiado grande. ¿En grande? Sí, así se ve bien, ¿no? Supongo que sí. O lo pongo todavía más... Yo creo que así está bien. Es que tampoco más grande... Yo creo que así está bien. Vosotros me decís, ¿vale? Los que lo veis en móvil, si así está bien. Yo jugaría en pequeño o incluso en muy pequeña para mí. Pero bueno, vale. ¿Qué vemos en pantalla? Tenemos aquí el conocimiento. El conocimiento es... Que vamos a empezar ya... ¿Os acordáis de los tomos? Los diferentes... Los tomos son los tipos de magia que hay. Y luego, con las magias las puedes hacer combo unas con otras. Por supuesto, luego subes de nivel. Hay hechizos de primer nivel, de segundo, etcétera, etcétera. Esto es muy complejo para aplicarlo ahora. De momento, esto... Tenemos que investigar una. Yo no sé si hacer terrícola o... Yo creo que va a investigar... Hechizo bus caminos. ¿Qué hora es este? Y en una vía conjuro de unidad, unidad de exploración. Uno en el... Más uno ejército. Movimiento muy veloz, las de exploración. Bueno, me da un poco igual. Creo que va a coger la gárgola. Es decir, que con 200 puntos de conocimiento, que lo consigo en 4 turnos, porque estamos produciendo 60 por turno, desbloquearemos esto, que gastándote mana, pues un hechizo, puedes invocar a una gárgola que tiene 21 de ataque. Está de puta madre. 70 de vida, que es un poco ñorder, pero bueno, vamos a investigar esta. Vale. Más cositas. Aquí ves, y esto es súper importante, los puntos de Imperium. Vale, los puntos de Imperium sirven... La multitud de cosas, ¿vale? Y las ganancias de la ciudad son estas, espérate. Vas a ganar, Jope. No me deja. No soy capaz de ver la tooltip. Bueno, esto se gasta para multitud de cosas. Entre ellas, las que no os puedo enseñar todavía porque está en gris. El turno siguiente creo que sí que puedo. Desarrollo del imperio, ¿vale? Tampoco deja verlo, pero bueno, estas son lo que os decía de la especie de árbol tecnológico. Son mejoras que poco a poco vas consiguiendo. Cuanto más de esto produzcas, más rápido las conseguirás esas mejoras. Y para muchas otras cosas, para tomas de decisiones, etcétera, etcétera, ya lo iréis viendo, ¿vale? Estas son piedras susurrantes. Las piedras susurrantes se entregan a una ciudad libre, que son los que son las ciudades libres, son como unas polis griegas, ¿vale? No, solo tienen una ciudad, es un reino independiente y con ellos... Si le entregas una de estas, puedes empezar las relaciones diplomáticas y esas relaciones diplomáticas te pueden llevar a comerciar, no sé qué. Y si consigues llegar al máximo con ellos, se te convierte en tus vasallos y las controlas al 100%, ¿vale? Esto es el límite de ciudades por ahora. Esto cambiará, ¿vale? Podemos llegar a tener hasta 3 ciudades. Empezamos con una. Ya os explicaré luego cómo se consiguen más y tal. De momento, quedaos con eso. Y esto es súper importante, ¿vale? Tenemos oro, que es lo que tenemos y lo que producimos por turno. Mana, lo que tenemos y lo que producimos por turno. Y puntos de hechizo en el mapa del mundo. Hay dos tipos de puntos de hechizos. En el mapa del mundo, que es donde estamos ahora. Estamos aquí. Este es el mundo. Un momento poco. Y luego están los puntos de hechizo cuando estás en combate. Son cosas diferentes, ¿vale? Y luego estos son, como ya hemos dicho antes, los puntos que tenemos de afinidad con las diferentes posibilidades, ¿vale? Y en un principio lo que veis es esto. Ahora, el juego en qué consiste, el workflow, como el gameplay, en qué consiste. Si os fijáis... Voy a ponernos aquí, que podemos ya anexionarnos, porque es un perk que lo hemos cogido antes, anexionarnos una provincia.
por cada uno de población que tengamos, máximo por ciudad es 30, puedes añadirte una provincia. Y esas provincias puedes ponerle de estas cosas de aquí lo que tú quieras. ¿Cómo te la vas a anexionar? Pues mira, aquí, y me darían más 17 comida, que creo que es el primero que voy a hacer, porque lo que me interesa ahora es conseguir el mayor comida posible para que esto crezca lo máximo posible y seguir cogiendo perks. O si, por ejemplo, me pongo a ver esta, pues puedes construir una mina, me daría 10 de producción y 5 de oro. Puedo poner esto más 15 de producción. A ver, quedaos con que lo importante de la economía de una ciudad son la comida, que os lo he explicado ya, que es para que crezca más la población. Mayor población, más provincias que puedes añadir, más recursos que puedes conseguir por ciudad, ¿vale? La producción es, cuanto a mayor producción, menos tardas en construir los edificios, que ahora iremos a lo de ese edificio, ¿vale? Pero la producción sirve para eso, para construir más rápido. Esto es reclutamiento, esto funciona igual que la producción para reclutar tropas. Aquí lo tienes, ¿vale? Para reclutar tropas, que ahora las veremos, ¿vale? Ahí va, se me ha olvidado cambiar la raza, tío. Me he puesto a mí, pero no he modificado las razas. Tienen cara azul. Vale, da igual. Más cositas. Pues eso, esto es lo mismo que la producción, pero para reclutar. Cuanto más sea esto, más rápido reclutas a tus unidades. Las unidades son necesarias para combatir. Ten en cuenta que cada unidad que hagas es más coste de mantenimiento. Fíjate, ganancias de la ciudad y mantenimiento de la ciudad son menos 32. Pero las unidades gastan oro por turno, ¿vale? O sea, no puedes hacerlas infinitas porque te arruinarías. Y el oro, pues es el oro que produces, ya está, ¿vale? Hay edificios, que ahí es a lo que vamos, que te van a, pues si hago el almacén, que además es el que voy a poner, este te daría comida, lo pongo ya en la lista, ¿vale? Fíjate que es muy poco lo que tardamos, a bastante mal. Vale, voy a necesitar más producción, la verdad. Pues el taller está muy bien también, pero es que necesito un poco más de producción porque tarda muchísimo, 6 turnos, es que es una burrada. Y aquí vamos a poner una arquera, yo creo. ¿No vamos a poner un piquero campesino? Okidoki. Y por ahora vamos a dejarlo así. No sé qué más voy a construir por ahora. Yo te voy a asignar una. Lo de la comida está muy bien y es lo que querría, pero necesito un poco de producción. Aquí que me da 5 y 10. Y este 15, puros y duros. Voy a coger producción, a ver si vamos un poquito más rápido. Me da 15, tío. Me la añado y ahora sí, supongo que me tarda. Me ha bajado 4 turnos. Vale, yo ya estoy feliz. Después de eso, ya diremos eso. Dentro de 2 turnos tenemos un poco más. Vale. Luego ahora. Aquí estoy al máximo, ¿vale? Bueno, casi al máximo. Me falta uno para estar al máximo. Fijaos, tengo esta que es cuerpo a cuerpo. Este que es uno de apoyo. Este sirve, bueno, ataques a distancias y tal. Las puedo modificar el aspecto, que no me gusta mucho. Pero bueno, son azules, tío. Qué feos son. Que son feos, tío. Se van a quedar azules. Blancos youtubers están. Bueno, vale. Y esto es, por cierto, la que más mola. Esto va subiendo de nivel. Les van metiendo mejoras. Puedes conseguir equipo para el héroe, ¿sabes? Y ponerte monturas, anillos. Yo que sé que te van a dar diferentes perks, diferentes mejoras, ¿eh? Modificar apariencia. Pero de estos no me dejan, joder, qué putada, tío. Pero esta unidad elimina. Bueno, es una chorrada, ¿verdad? Es el aspecto de las unidades. Vale, lo que voy a hacer de primero es escoger al explorador este y unirlo aquí. Para ir más fuertes, porque no me fío yo mucho. Aquí tenemos un camino para la ciudad. Está protegiendo esto. Batalla segura, dice. Sí, parece una batalla segura, pero me pueden poner muy a escuadra, ¿eh? No apetece perder unidades ya nada más empezar. A ver, aquí hay una cosa muy guapa. No llegamos. Más cositas. Vale, pues ya no podemos hacer nada más este turno. Bueno, estos son tutoriales, que a ver si los quito luego. En opciones. Venga, pues terminamos el turno. Badaboom. Perfecto. Todavía no tengo, pero el... Dos turnos todavía... No, o sea, dos turnos todavía para que esto crezca. Y tener más provincias. Podemos atacar, mirad, esto está guapísimo. En realidad me ha gustado mucho. Porque tú puedes decir combate automático. Además es un combate automático bastante guay, ¿vale? Pero si te aparece esto y dices, hostia, es que no me ha gustado cómo ha quedado, quiero reintentarlo. No pasa nada. Y lo haces tú a mano. Vale, nos van a poner a escuadra, ¿vale? Nos van a dar una bonita paliza, la verdad. Pero quiero que veáis combate. En este primer vídeo quiero que veáis lo máximo posible, ¿vale? Porque es que si no... Pues que además están fuertes, ¿eh? Están... ¿Eh?
que tienen 10 de defensa esta gente, pero ¿esto qué es, tío? 10 de defensa es una burrada. Mira, la defensa cómo funciona es, dices, 10 tiene, ¿cómo es eso? ¿Que si yo hago 18 de daño voy a dar 8? No. Esto por cada punto de defensa que tiene le restas un 10%. Escuchad, ¿eh? Por cada punto de defensa que tenga le restas un 10% al daño que apliques. Vale, joder, es que me van a dar una somera paliza a esta gente, ¿eh? Me van a dar un palizón. Joder, es que son muy fuertes, tío. Bueno, pues eso. Pero claro, por punto he dicho, entonces, 10%. Imagínate que tienes, que vas a hacer 100 de daño. O pues si tuviera un punto de defensa haría 90. Pero si tuviera dos, serían 90 y luego el 10% 90, es decir, 81 de daño. ¿Lo vais entendiendo? Pues eso. Es como funciona, que me volví un poco loco. No entendía por qué los daños sean así, pero es como chusca la trusca. Vale, joder, me van a dar fuerte, ¿eh? La exploradora está bien para flanquear y disparar desde los lados, porque esta es arquera. Me van a dar una buena paliza, tío. Tú aquí, ponte en defensa. Mi líder, follow the leader, líder, ponte ahí. Defensa, todos los que se pongan al lado pillan cachito. Y tú aquí atrás, ¿vale? Ponte hasta aquí. Siguiente unidad. A ver, me queda aquí. Ponte en esto. Voy achetando y tu defensa. Terminemos el turno, ¿vale? A ver, que van viniendo. Me van a reventar. Madre mía, madre mía, madre mía. Me van a reventar. Yo no sé. Bueno, a ver. Tenemos magias, ¿vale? Esto vale 10 puntos de mana y 10 puntos de hechizo de ataque. Tenemos 30 puntos de hechizo de ataque. Me dan más 5 y más 25. Bueno, vale. Eso es lo que tenemos, 30 y 70 de mana, ¿vale? Ganancias por turno 0. Entonces, tenemos que pensarnos muy bien cómo vamos a ir haciendo esto, tío. Tenemos que pensárnoslo muy bien. Podemos chetarnos. Te dan más moral y se acumula hasta 5 veces el daño. Vale. Joder, me he equivocado. Otra vez. ¡No! Para. Ahí. Vale, todos pillan más daño. Va, boom. Y ponerse en defensa. Defensa. Tú sí quiero que te alejes y que dispares a estos, por ejemplo. Vale. Si lo flanqueas, les haces más daño. Eso es típico, ¿vale? Este no llega. Bueno, ponte aquí. Defensa. Vale. Y defensa. Venga, a ver, que vienen, que vienen. Que ataquen ellos. Si yo estoy en fortaleza, pues no te pueden flanquear. Cosas de ese estilo, ¿eh? Y además, si estás en defensa, les tienes ese daño de oportunidad. Ese ataque de oportunidad que acabamos de hacer antes de que atacaran ellos, ¿ves? Por cierto, te tienes que fijar bien dónde te pones el terreno, porque hay cosas que te dan... Ahí va, pues sí que han llegado, tú. Hostia, hostia, que me lo matan. Madre mía, madre mía. Se siguen chetando. Hay cosas que te dan veneno, hay otras cosas que te dan cositas. ¿Me han movido? Me han movido. Me han movido, tío. Vale, bueno, les hemos dado un poquito. Creo que nos vamos a chetar otra vez. Vale, usamos eso. Los chetados otra vez. A ti te han dado muy duro. Este nos han dado muy duro, tío. Nos van a joder. Vamos a empezar por a ti. A ver, que este ya ha echado el hechizo. Tú. Entonces están en modo defensivo. Mierda. Dale. Un poquito igual, dale a este primero. Focusear todo el daño en el mismo lado, ¿vale? Bien, esos arqueros. Tú, dale a este. Les he puesto defensa a toda esta gente. Ahora tú. Dale a este. Me van a matar al explorador casi seguro, tío.
y me... Uy, 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 vete, vete, vete. Bueno, ya va a hacer mucho menos daño. Bueno, a ver, no. Las unidades que se ven múltiples figuritas, eso sí que si te bajan la vida significa que te quedan menos personas en la unidad, hacen menos daño. Pero las que son una única unidad, como el héroe o este caballero montado, siguen haciendo el mismo daño, ¿vale? Porque se supone que es solo una. Estaría muy bien, pero vamos. Vaya puta mierda. Terminamos el turno, me lo van a matar. Esto es lo que hay. Hostia, no, me vienen a los arqueros, tú. Uf. Y a este me lo matan. Pero ya venir. Necesito empezar a matar a gente ya, ¿eh? Me están tocando la polla. Ya me han hecho un criticazo de la hostia. Me han hecho un crítico importante, ¿eh? Importante, importante, tío. Ok. Vamos ya. Y muerto, ¿vale? Ahora sí. Ahora sí, vamos a coger. Y yo ya en vez de chetarme, vamos a coger y vamos a tirarle daño a este. Boom, la roca. Ya no me queda maná, ni hostia, ni nada. No, maná. Puntos de magia, ¿vale? Hemos hecho un poco de daño y ahora tú. Vamos a tirar el daño. Madre mía. Dale un poquito más. Sí, lo mata, parece ser. Vale. Y tú... Va, dale. Y tú... ¿Esto qué es? Mover. Mueve la unidad de campo de batalla. ¿Ves que me van a joder? Sí, ves que solo se puede mover ahí. Vale. Me van a joder vivo. Venga, turno. Ya vienen por la, a la retaguardia de estos, ¿ok? Flanquea ahí bien. Vale, ahora sí que te vamos a dar duro. Hostias, hostias. Vale. Empieza tú pegando a este. Vale, y ahora sí. Joder, ¿eh? A ver si le conseguimos matar, tío. Los arqueros están chetos, ¿eh? Le matamos a este y este ya puede atacar por aquí. Y ahora este que ataque también. Muy bien. Sube la moral. Por cierto, hay un sistema de moral. Nos lo está enseñando, ¿vale? Fíjate, tenemos la moral arriba. Cuanto más baja la moral, menos daño haces al atacar. Incluso si llega abajo del todo, se huyen, ¿vale? Y vamos a ver, un momentito. Que ataca a este. ¿Cómo tienen la moral esta vez? Tienen que estar jodidos. Mira, tienen bastante baja. Ya van a hacer menos daño y tal. Bueno, tú ya has atacado, pero tú no has atacado, ¿verdad? Ataca a este y los matamos. Bueno, pues al final las mismas bajas en realidad que si lo hubiéramos simulado. Os lo enseñé, pero bueno, os quiero enseñar lo máximo posible porque tiene tantísimos aspectos Tiene tantas capas de profundidad este juego que se me van a olvidar muchas cosas, es imposible. Bueno, vale, pues victoria, ha muerto el explorador, que me da un poco igual, es un poco ñorder de unidad. Sirve para explorar, pero lo quería meter aquí precisamente para eso. Vale, pues cerramos. No, lo puedes reintentar todas las veces que quieras, pero vamos. Hacemos esto y nos quedamos con los recursos que habían allí y coger recompensa que hay. ¿Qué es esto? Esto no sé lo que es. A ver, nada, una unidad. Vale, parece un poco ñorder. Le doy de defensa nivel 3, un recluta. Voladora, inspecciona, bueno. Coger recompensa. Vale. O sea que hacemos daño. O sea, tenemos resistencia 4, ¿vale? A la deca, ¿eh? Bueno, pues a ver, hay dos tipos de daño. Daño físico y daño mágico, el que sea, ¿vale? Cuando los daños son mágicos, esta es la defensa que tienes que mirar, no esta, ¿vale? Y funciona exactamente igual que los he explicado antes de porcentajes, ¿vale? Explosión venenosa. Bueno, pues 18 de daño hace esto. O sea que vida tiene poca y defensa menos. Pero vuela, que eso también está muy guay. Vale, vale, pues ni tan mal. Te puedes mover un poco más, no sé qué te muevas para acá, yo qué sé. Y hay enemigos aquí, vale. Espérate, no me acuerdo ahora mismo.
Nada que hacer aquí, dos turnos para que crezca. Venga, necesitamos comida, ahora sí que sí. Una ciudad libre hostil. ¿Hostil? Hostia. Primer contacto hostil con Espinalia. Nosotros los bárbaros mucosos de Espinalia lucharemos por nuestra libertad y plantaremos cara a cualquiera que amenace nuestra ciudad libre, incluso si su líder es un rey como vos. Regaremos los campos con la sangre de invasores, ladrones y espías. Estás en guerra con Espin... Esto es mala suerte. Mala suerte. En mis otras partidas siempre me ha tocado gente amigable, tío. Ya. Os voy a enseñar el juego y me lo poner así. Bueno, vale. Inspeccionar la insolente ciudad de Espinalia. Espinalia. 6 de población tiene encima, chaval. Yo tengo 2. Madre mía. Firmar la paz, todo este dinero. No puedo. Yo libre no va a negociar en estos momentos. Espera 4 turnos para negociar. Holy moly. No le puedo dar ni el orbe este de... Bueno, bueno. Pues que te entronchen fuerte, fuerte, ¿sabes? Y es que están... Joder, es que ya llegan hasta aquí. Pero bueno, pero bueno. Pero esta ciudad aquí tan pepino, tío. No sé, me parece muy what the fuck. Un turno más, va. Vale, tenemos una de población aquí. Vamos a meter otro. Vamos a meter arqueros. Necesitaríamos otro explorador, pero bueno. Una exploradora y mete otra arquera. No, 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 no. Quita la arquera y mete otro de... Otro piquero. Son las básicas, pero bueno. Hasta que todavía no podemos hacer... Ninguna... ¿Cómo se dice? No podemos hacer ninguna unidad guay, ¿vale? Luego subimos de nivel la ciudad y tal, cuando hagamos el ayuntamiento más tocho. Fijaos que ahora es así, pero luego esto se convierte en un cacho castillo, que es una fortaleza. Bueno, vamos a ver, necesito comida sí o sí, ¿vale? Aquí tenemos 17 de comida. Es nada más. 5, 3, pescador 5 y 5. Obviamente vas a poner esta, ¿vale? La granja, 17 de comida. Ahora todo va a crecer más rápido, si fijas, 3 turnos hasta otro más. Luego puedes coger las unidades y montar una fortaleza por aquí. O sea, una fortaleza, un campamento, un puesto avanzado, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, ¿vale? Y te servirían para lo mismo que una ciudad. De hecho, luego las puedes convertir en ciudad, ¿vale? Pero ahora mismo no lo vamos a hacer. Y no pueden estar, por ejemplo, no la puedes poner aquí. Tendrías que ponerlo uno más lejos, ¿sabes? Vale. Vale, un momentito, voy a mirar una cosa en settings. Nada, estoy intentando a ver si se podía poner un poquito más claro, pero no, no se puede. Es que esto, que lo veo muy oscuro, pero es que es así de oscuro. Vale, vamos a ver. Ahora mismo este tipo está aquí por aquí solo. Vete a ver si vas explorando, descubres algo. Esta puede ser una buena zona, aquí hay un montonazo de recursos. Pero tú solo eres un ñorder. Vale, quédate ahí. Y tú sí que vete viniendo para allá. Okay. Siguiente Turmix. A ver, Tridal ha producido el almacén. Ya tenemos Tridal ha producido el almacén. Esto es de antes. Mira, vamos a Tridal, se llama la ciudad. Más comida quiero. Granero, vale. Más 20 de ganancias en comida. Es que lo quiero. Ayuntamiento Castillo. A ver, esto está guay porque te permite hacer unidades un poco más chetas. Pero ahora mismo me corre más prisa la comida, sinceramente. El taller luego también lo voy a querer. Lo primero, granero. Son 6 putos turnos, tío. Sí, y si hago este son 3 y me da reclutamiento y producción. ¡Ah! Haz el taller. El taller y luego me dan ganas de meter este. Este te pide más un rango de anexión de provincias, más 10 de ganancias de oro. Y desbloquear las mejoras de provincias especiales. Se necesitan 3 de población, que ya los tendríamos, ¿vale? Y dice, ayuntamiento, bueno, desbloqueas eso, desbloqueas la taberna. Y luego puedes hacer el... A ver, un momento que te lo ponga. Banderizo, ¿vale? Porrazo estandarte. Este es de apoyo también, estandarte protector. Y defensores, que esto ya son rollo tanque. Para echar ahí, fíjate que tiene 6 de defensa, ¿eh? Está muy, muy potente. Ya de tier 2. Esto es otra cosa. Esto sí que vamos a necesitar. Hasta que sigue siendo un mojonazo, pero... Vale. Quiero realmente... Nada, déjalo como está. Tú... O sea, por este que es una batalla fácil. Ya vale. A ver, yo creo que combate automático, pero no perdemos el tiempo. Además, se me pueden unir estos que estaban al lado. Si hay un ejército cerca al tuyo, puedes quitar esto, ¿vale? Vamos a decirle combate automático porque... A ver. Guay.
Se veía venir. Mira, ha subido de nivel el jefe. Guay. Pues cerramos. Estamos contentos. Y me... Ah, 100 de oro. Bueno, vale. Coño, order. Tú vuélvete para acá. Vamos a hacer otro ejército cuando toquen. Mira, podemos aquí... Ah, no. ¿Cómo era esto de subir un nivel? ¿Cómo era para subir el nivel? Ahora no me acuerdo. No, todavía no puedo. Sí, nivel... No, no. ¿Puedo? No puedo. No puedo, no. Vale. Es que aquí hay mucho que matar para el siguiente turno. Gárgola, ya tenemos el hechizo hecho. Vale, genial. Nueva investigación. El tomo cuervo acompañante. A ver qué hace esto. Y de nivel de habilidad, conjuro de unidad. Investigación general. Otorga más 2 de alcance de visión en el mapa del mundo. Bueno, para ver cuando estás en gracia puede ser útil. Sello del caballero. Nivel de habilidad 3. Ojo, cuidado, ¿eh? Conjuro de unidad feudal. Otorga las unidades que no son feudales. Unión con... Buah. A las que no son feudales, todas las mías de momento son feudales. Unión conjunta, lo aumenta el daño que infligen cuando están cerca de unas a las otras. Unidad de hasta... Nada, nada, nada. Invocar espíritu pétreo menor. Otra invocación, tú. El cuerpo a cuerpo, no sé qué voy a coger este. Pero no me gusta. Cerremos. Puedes pagar 20 de maná para que te salgan otros 3 tipos de... Y tu coronante ha subido de nivel. Vale, que esto es lo que estaba buscando antes. A ver, tienes todas estas cosas, ¿vale? Entonces hay que leerlo muy bien. Señor de la guerra, te dice más 5 puntos de salud y 25% de movimiento. Está bien. Señor de la magia, la ciudad en la que el héroe sea gobernante obtiene más maná. Creo que vamos a coger eso. Señor de la producción, ganancia de 25 de producción, donde sea gobernante. Señor de las cosechas, 25 de comida. Señor del conocimiento, más conocimiento y investigar más rápido. Armas de obsidiana. Los ataques básicos cuerpo a cuerpo y de alcance físico reciben una probabilidad inicial de 60% de infligir sangrado. ¿Está mal? Arquería, más 10% de daño. Los ataques de alcance físico tienen 10% de daño y 10% de precisión. Necesita arquería nivel 2. Combate. Los ataques cuerpo a cuerpo tienen más 10% de daño. Necesita combate 2. Creo que va a coger este, tío. Vale. No, 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 no. Combate. Espérate. Necesita para combate. Sí, sí, vamos a coger... Espérate, ¿puedo reiniciar las habilidades luego? Sí, ¿no? Vale, vale. Voy a meter combate 1. Confirmamos. 10% más de daño físico, tío. Cuerpo a cuerpo. Y pues quédate ahí. Terminamos el turno. A ver, quedan 2 para el taller. 1 más para esto. Ok. Tú, my good friend, ¿cómo estáis de vida? ¿Estáis todos bien? Vamos, 3, 5, ese de 3. Mira, aquí esto me va a dar oro. Esto no sé qué me va a dar. Vamos a por este que me dé el oro y subimos de nivel. A ver, vamos a pelear nosotros mano a mano. Tienen poco... Venga, sí. Combate automático, combate manual. Vamos allá. Vamos a darles duro, duro, duro. No es tu turno. Ahí viene. Se están dando apoyo. Nosotros también sabemos hacer esto. Y es que quiero también probar con este. Tiene esto, ¿vale? El modo defensivo, protección, no tiene 2 de defensa, no sé qué, todo es alrededor. Explosión venenosa, está fuerte. ¿Esto qué es? Fuerza emergente. Las unidades aliadas situadas en un área de una casilla obtienen más 2 de fortaleza y golpe verdadero. Hostia, está bien, está bien. A ver. Y esto... Vale. ¿Qué dice que hace? Fortuna. Mira, me dan suerte ahí. Fortuna. Queremos fútbol. Vale, soy muy viejo. Este te vamos a poner aquí, que tú también haces chetos. Y te vamos a poner aquí. A ti te vamos a poner aquí. Y a ti te vamos a poner aquí. Y, a ver. Tú, chetando a todos a tu alrededor. Tú... Chetándolos a todos estos, ¿vale? Genial. Y vosotros, pues nada, defensivo. Defensivo. Ya estarían todos, siguiente turno. Ahí vienen. Ahí va, tendría que haber chetado. Esto se me ha olvidado, usar la magia para chetarnos aquí. Bueno, es verdad, en el primer turno no te dejamos. Vamos a chetarlos a todos. Guay. Les vamos a dar una paliza que te cagas. Bueno, tú ya acabas de hacer eso. Tú aquí. Aquí.
Tú vuelves a chetarlos. A ver, ¿qué es esto? Espera. Defensa reforzar, es de reforzada. Vale. Ahí estamos. Vosotros lo mismo otra vez. Tú esto. Y tú ya estabas. ¿Quién tu unidad? ¿Qué le falta? Ah, perdón. Vale. Terminamos, ya vienen, ya vienen. Los independientes se mueven. ¿Qué me van a intentar flanquear o qué? Están chetando ellos también, ¿no? Vale, creo que voy a ir a reventarles, ¿eh? Ya, esto no puede seguir así. Atacan los arqueros, se voy a venir. Creo que veníamos bien defendidos. Hostiazo. Vale. Sí, señor, madre mía, bueno, se ha puesto. Reventadera. Puede venir hasta aquí. Tocar a estos. Que tenían defensa 1 de mierda mágica. Que estamos en envenenamiento. Ahí estamos, ahí flanqueados. Vosotros vamos a poner aquí. Vais a disparar. Aquí, reventaos. Muy bien, vosotros lo mismo. Vais a venir aquí. Les damos un poquito duro. Cómo me flipa estos juegos, tío. Y este... Es que por temática, tío. La fantasía épica medieval a mí me ha flipado siempre. Pues no vas a llegar tú a atacar, por desgracia. O vente hasta aquí y te pones en modo defensivo. Y tú ya has hecho tu cosa, vale. Vamos a tirarle uno de estos aquí, que ya lo matamos. Todos a por eso, ¿eh? Y tú ya estás también, terminamos turno. Muy fácil esta batalla. La verdad que le podría haber dado autorresolver, pero bueno. Quería usar a las hadas de cerca. Vale, ya vais a morir vosotros. Atácale ahí. Cuidado, por cierto, tus unidades no pueden pasar a través de donde están tus unidades, ¿eh? Vale. Puedes, si quieres, en opciones, puedes ponerlo para que te... Dale ahí. Para que te den... O sea, para que las animaciones estas de ataque se quiten o sean más rápidas, ¿eh? Que mucha gente dice, ¡jo, qué coñazo! Bueno, lo puedes quitar si quieres, ¿eh? Vale, terminamos. Último ataque siempre es aquí en cámara lenta, y todo whopper. Pues nada, experiencia para mis unidades. Cerramos, muy bien. Bastante realista la simulación, ¿eh? A lo que luego consigues hacer. Ok, un poquito de oro. La ciudad, me falta un turno para que crezca. A ver, bueno. Lo del Imperium, ¿os acordáis? Vale. A ver, esto es lo que os decía antes. Mira, cada turno, por ejemplo, en esta rama vamos a tener 2 puntos de afinidad de orden, ¿vale? Cada turno. Llevamos un montón de turnos, pues ya hemos llegado hasta aquí, que te pedían, pues 10, creo que eran, ¿vale? Pues llevamos 2, 2, 2, han sido 5 turnos. Vale, y ahora, si quieres, te gastas 50 de Imperium, que lo tenemos aquí, que estamos produciendo 40 por turno, en conseguir esta mejora, que dice destruir esta... perdón, destruir una infestación o conquistar una ciudad libre, todavía, otorga un 300 acumulable de relaciones, se va, es un poco ñorder. Te voy a decir que no. Tenemos esta otra también que dice... Los puestos avanzados cuestan un 50% menos de oro. Creo que voy a coger esta, ¿vale? Porque puesto de avanzada sí que lo vamos a hacer relativamente pronto, tíos. Vamos a coger esta. Bueno, vamos a coger las dos, ¿qué cojones? ¿Por qué no? Vale, y estas dos ramas pues no voy a poder. Bueno, luego podremos elegir otros tomos, ¿vale? Pero sepáis que se pueden... No sé bien cómo, pero luego se puede cambiar de tomos, ir haciendo más tomos, etcétera. Cerremos. Entonces te van dando afinidades, creo, ¿eh? No estoy 100% seguro. Te digo que terminar no termina ninguna partida. Vale, tienes esto aquí. Un turno. Bueno, necesitan órdenes. Ir anda por estos. Es que sabemos que están estos aquí, alrededor de esta montaña. Donde... Tenemos que estar investigando toda esta parte, en verdad, tío. Vamos a por esto. Vamos a seguir matando enemigos.
Salones embrujados. Esto es una ruina de esas, pero no tenemos ahora nosotros para poder hacer eso, ¿eh? Y la investigación arcana, por cierto. No tengo maná para hacer un reroll aquí. Invocar espíritu pétreo menor. Soy el caballero. Que sabes que esto es lo de antes, tío. Más 2 de alcance de visión en el mapa del mundo. Bueno, es un hechizo mierdecilia, pero puede venir bien en algunas ocasiones. Y estar en guerra con esto no me gusta ni un pescado, ¿eh? Entonces están defendiendo aquí los recursos, pero... O no le monté yo una provincia. Pues obviamente los tendré que terminar reventando. Vale, y tú... Pues nada. Hasta aquí ya tenemos otra. Bien. La curiosidad de Espinalia. Un hombre yace ante ti. Por las muecas de dolor de su rostro parece estar en extrema agonía. Por favor, haré lo que sea, pero no me matéis. Tu alcaide tira del ciudadano con una cadena de hierro y exclama: ¡Es un espía de Espinalia! Los presentes dan un grito de sorpresa que resuena por toda la sala. Todos y cada uno de los cortesanos muestran su estupefacción, afirmando que nunca harían tal cosa por una recompensa. El espía sigue suplicando: Kerlas Bestia Guerra. Joder, vaya nombre. Matará a mi familia, os lo suplico. Yo no soy nadie. No pretendía dañar vuestro magno imperio. El alcaide vuelve a tirar la cadena para acallar los balbuceos lastimosos del ciudadano. ¿Qué hacemos con este espía que le traicionera ciudad de la traicionera ciudad de Espinalia? Colgarlo de la puerta. Lo que pasa es que eso me hace posición. Por cierto, hay posicionamiento también del bien y el mal, y eso te sirve luego para dar menos 300 con Espinalia por 200. A ver, me gustaría llevarme bien más 100. Si aprovecharé de él y enviar información favorable. O. Puta valioso recibe 142. Pedir un rescate. Este hombre no merece sufrir más. Liberadlo de inmediato. Acción de personaje, bueno, más 10 de posicionamiento. Bueno, yo creo que vamos a intentar llevarnos bien. Me interesaría firmar la paz con estos, ¿eh? No te voy a engañar. ¿Cuándo puedo volver a negociar con ellos? Firmar la paz, vale. Voy a pagar la pasta, ¿vale? Ah, y le voy a dar la piedra susurrante. ¿Vale? Se la doy, mejoremos la lealtad. Y ahí estoy. Poco a poco. Poco a poco. En 6 turnos llegamos aquí y podemos empezar a comerciar con ellos. Pero ya por lo menos no me estoy dando... Es que no me interesa para nada una guerra ahora mismo con estos aquí al lado, ¿sabes? Así que me ataquen. Vale, se necesitan órdenes. Tú, vente a por este. Bueno, pues no, a ver, riesgo laboral. En cuanto tus tropas se aproximan a la banda de mercenarios, esto se enarbola la bandera blanca. Nos contrató un mercader adinerado para que protegiéramos el nóbulo de mapa, de maná, explica una furia que aparece ser líder de la banda. Creíamos que tendríamos que enfrentarnos a los canallas que deambulan por estos lares, no a un asalto en toda regla. Os lo suplicamos, aceptad nuestra rendición y dejadnos ir. Bueno, tu superioridad numérica es apabullante, dejas que abandone el... Sí, hombre... Esto no tenemos nada contra vosotros, os podéis pirar. ¿Qué os parece si hacemos un nuevo contrato? Joputa peligroso pierde 121, tengo pasta. Y recibes una unidad furia. A ver cómo es la unidad furia. 12-1 defensa, es un poco ñorda, 60 de vida nada. Ah, disparo con arco, son arqueros. Especialidad de ejército independiente de esta ubicación. Y lo despejo. La quiero, la voy a coger, sí. Tirando para allá. Es que con estos salones no tenemos ni de Blas, ¿eh? Uy, con estos de 5 esto puede ser un combate complicado. Vale, ahora sí que nos podemos ir aquí. Pa, pam, pa, na, 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 7. Mira, este dice que 2 y 3 o 7. 5. 3. 3. Joder, vaya mojonazo. Esta de aquí al lado de casa, este serían 7 más 10 de oro. Está muy bien, anexionar una nueva provincia. Y una beta de oro, o sea, de más 10. Si hacemos la mina de oro, me da 15. 5 y 10. 2, 3 y 10. Joder, no lo sé qué hacer. Es que este es muy goloso, tío, porque me sigue dando los 10 de oro. Vale. Y mira, 3 y 2 de comida. Y este sería 5 de... Creo que voy a coger este. 2, 3 y 10, tío. Ahora guardabosques ahí. Ok.
Dos turnos para eso, necesitan órdenes. Ya sé. Tú te vas a quedar ahí. Ya de producción del taller. Ay, claro, joder. A ver, vamos a hacer mejores unidades o le meto ya al granero. Para ir un poco más rápido. Es que por un lado dices. Ya empezar con las unidades buenas, pero. Un poquito más de comida. Vamos a hacer el granero. Son 4 turnos y este son 3. No sé qué hacer, tío. Va a meter esto y hacemos mejores unidades. Bueno, no. Vamos a meter granero. Vale, perfecto. Granero. Que ahora mismo estamos en paz, no pasa nada. Y esto, la guerra ha terminado. Muy bien, ya lo sabemos. Buenas noticias. Procede por si la cosa. Vale. Siguiente turno. Este es el típico juego de venga, un turno más. Tú vete viniendo para acá. Tú vente, como se me unan todas. Ojo, cuidado, ¿eh? Es que venir aquí, mira, vamos a hacer una cosa. Un guardado rápido. Y tú, vente a mirar esto. O sea, unos embrujados. O embrujados, ocupados. Zona silvestre sin reivindicar provincia. Vale, en otro momento. Nuevamente para acá. A mí me da un poco de miedo enfrentarme con esta gente de aquí. O si tenemos que pasadizo subterráneo. Por cierto, se me había olvidado contároslo. Si esta provincia es mía, yo puedo ir al underground. Y hay otro mapa entero que está bajo tierra. Es más pequeño, ¿vale? Pero eso, en unos recursos. Puedes montar ciudades ahí abajo si quieres. Es la hostia este juego, tío. Es que es brutal. Vale, se necesitan órdenes. Tú te vas a quedar ahí por ahora. O mejor aún, vente. Vas a ayudar a este a limpiar las movidas. Siguiente ejército, siguiente turno, perdón. Amanecer del día 9. Los conjuros de unidad te permiten dar el poder de ejército. Vale. Sí. A ver, hechizos listos para lanzar. A ver, esto es para ver más lejos. Lo voy a usar. Sí, pero es que vale demasiado, tío. Afecta a la unidad de tipo. Nah. Voy a pasar, no lo voy a usar. Ya nos podemos anexionar a otra provincia y no sabría cuál. 5. Tenemos esta. 5. Está ocupado el depósito, pero este no se va a ir ahí por las buenas, ¿eh? Poner este son 2 y 3 o 7. Campamento de forajidos. Ñorder. 5 de producción. Voy a meter otra granja, tío. Y este nuevo acompañante hechizado. Nueva investigación, vamos a ver. ¡Ajá! Terrícola, esta está bien. Piel pétrea. Y que mejora. Toma roca. Unidad de objetivo piel de petra durante 3 turnos. Bueno, y aguantad la posición. ¿Qué hace esto? Ya situadas en el área de una casilla obtienen firme. Y firme dice que hace. Ya no puede tener menos de un punto de salud para no morirse nunca, ¿no? Hombre, esta está muy bien, ¿eh? Esta más 1 defensa a todas las unidades que tengas de una misma raza. En este caso, la nuestra. Y dura 4 turnos. Esto está bien cuando te vas a meter en batallas gordas. Creo que vamos a coger esta. Vale, necesitan órdenes. Tú te vas a subir aquí, vamos a limpiar esto. Y aquí vamos a poner un puesto de avanzada, yo creo. Para luego llegar a los salones embrujados y tal. Allí. Y tú no llega. Un momentito, guardado rápido. Por si acaso la cagamos muy fuerte. Vale. A ver, teniendo las dos, podría. No me jodas que solo me he traído a este, tío. Te digo yo. Me he equivocado, ¿vale? A cargar la partida un segundito. Vale, vamos a ver. Cógete, claro, es que te has traído a todos estos. Fusionámelos. Ahí sí, ¿vale?
Ya tú puedes venir hasta aquí a por este. Se me juntan todos los ejércitos. Y ahora sí, yo creo que voy a hacer un combate automático porque les vamos a dar una paliza importante. Vale, no me ha muerto ninguno. Subimos de nivel. Muy bien, genial. Cerremos. Vale, me han dado comida. Genial, más rápido que vamos a crecer. Tu gobernante ha subido nivel. A ver, ¿qué podemos ponerle? Combate 2. Resistencia 1, no, pero esto es invocador de relámpago. Mira, fuera de cámara y vengo, ¿vale? Un segundo. Ah, yo creo que lo mejor es meterle defensa, que es más 1 de defensa, es una burrada, ¿eh? Que vamos a hacerlo así. Confirmamos, ya nos estamos empezando a poner chetillos, ¿eh? Si me gusta. Vale. Salte y... pues vamos... bueno, ahora mismo nada. Terminemos el turnix. Quitar órdenes, lo sé, ¿cómo vamos por aquí? Granero y unidades. Pues de granero sí que vamos a hacer el ayuntamiento. A limpiar esto. Lo mismo, este es más fácil todavía. Automático, ¿vale? Ha sido... ha estado bien, ha estado bien. Me ha gustado como... vale, cerramos. Ok. A ver, mira, si seleccionas a una unidad, ¿vale? Y haces esto. Dices, ¿dónde puedes poner de estos? ¿Cómo se llaman? Ah, compruebas el ejército, no sé qué. Espera un momentito. Auto explorar. No, 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 no. Es que estoy pensando, ¿vale? A ver, que me voy a construir por aquí un puesto avanzada, porque este... vale, puedes coger este y luego este y ampliar hacia allá. Vale, pero si me hago uno aquí, esto ya va a crecer más rápido. Ya voy teniendo una segunda ciudad. Hay que bajar aquí y reventar a esta gente, ¿eh? Si dejar esto... yo creo que sí, alrededor de esta montaña. Yo creo que sí. Y además, si montamos... ya tendríamos acceso al subterráneo y tal. Entonces necesitamos llevar a la provincia esta. Vale, entonces aquí haces... no, espérate, ¿cómo era esto? Haces clic aquí y es construir un puesto avanzado. Tarda un turno y 25 pavos. Vale, además fíjate todo lo que tiene. Tenemos acceso al subterráneo. Es que está muy bien esta, ¿vale? Venga, construir un puesto avanzado, que sea nuestra futura ciudad. Y aquí se puede anexionar otra. Que es un poco... ah. Pones otra granja aquí. A coger esta. Vale, cantera. Que venía por esto, si luego ya podríamos... a ver. En órdenes, ya lo sé. Tira hasta aquí arriba. Terminamos el turno. En este reino hay muchas formas de... bueno, da igual, que eso es parte del tutorial. Primer contacto con la opulenta ciudad de Pináculo. Majestad, entra al centro estelar de la ciudad libre de Pináculo. Te saluda una elegante reverencia. Salve, gran joputa peligroso. Las gentes de Pináculo os saludan y os desean suerte. Nos gustaría presentaros nuestras artes y nuestra cultura para que podáis admirar nuestras riquezas. Obsequia a entra centro estelar con una de las piedras susurrantes para empezar con ellos. Dejarlos con sus artesanías. Es que solo tengo una y ya la tengo dada por ahí. El sabor de la amistad. Durante las negociaciones diplomáticas, jefa de Espinalia te envía una botella de una sustancia extraña. Oh, rey puta peligroso, vuestra presencia es una bendición para los bárbaros mucosos. Os enviamos este pequeño obsequio para celebrar nuestra nueva alianza. Gerlas Bestia Guerra alza una copa en nuestra cultura. Es tradición compartir este oraje cuando forjamos nuestros lazos. Toma un sorbo, empieza a toser profundamente y espera que imite su gesto. La botella, el olor es tan nauseabundo que te permite que te empiezas a marear. ¿De verdad merece la pena pasar por esto? Por afianzar la receta con espinosa. Brindar y beber. Tu salud de joputa peligrosa se reduce de 88 puntos de salud a 22. Madre mía. Si consigues 12 con espinosa, alcanza el pacto de cooperación de inmediato. Venga. Vamos a hacer así, ¿vale? Ok, tenemos. Negociaciones han tenido éxito. Bien. Mejorar la lealtad, ahí estamos, poco a poco. Comerciar, bueno, no voy a comerciar nada ahora mismo, pero podríamos, ¿vale? Fijaos.
A ver qué nos ofrece. Le damos 24, nos da maná, eso está bien. Comida también está bien. Revolar arcoíris. No, no está mal. No quiero comercial, ya os lo he dicho, pero vale. Tiene 7, ¿eh? Nosotros tenemos 6 ya en Tridal, ¿eh? Puesto de avanzada. A ver. Campamento de trabajo 100. Dice, construir un campamento de trabajo en este puesto avanzado. Los campamentos de trabajo permiten anexionar una provincia al puesto avanzado. Si se funda una ciudad a partir de este puesto avanzado, empezará una población adicional con la provincia ya anexionada. Murallas de piedra, que dan ganas, pero... El campo de trabajo son 3 de estos. Y... Es que claro, este ahora tiene poca vida. Joder, me han jodido bien, ¿eh? Ya para allá. Ya tú también para acá. Vamos a traerlos juntitos. Has adquirido fruta de la elocuencia. ¿Qué coño es eso? ¿Materiales mágicos? Una flor cautivadora. Efecto global único. Las piedras susurrantes del trono más 1 de lealtad. Vale. ¿Qué? Y esto tenemos aquí. Vale, cositas. Esto sí que mola. ¿Este qué hace? Al derrotar una infestación, obtienes una unidad de función de iniciativa derrotada. Nada, ahora mismo nada. ¿Esto qué dice? Las mejoras de provincia otorgan más 1 estabilidad a la ciudad por cada mejora de provincia adyacente al mismo tipo. ¿O sea, este qué hace? Obtiene más 1 piedra susurrante, menos mal. Dámela, la necesitaba. ¿Y esto qué? Dice, fundar sobre ciudades tarda menos 2 turnos. Las ciudades recién fundadas o absorbidas obtienen más 1 de población. Muy buena también esta. Vale, perfecto. Perfectísimo, la verdad. Y Rialda ha producido un piquero campesino. Y aquí van ellos. Un turno ya esto. Y aquí, pues creo que no voy a poner nada porque no me va a gastar hasta que no. Ya vamos a hacer de los buenos. Pues siguiente turno. Y gente, voy a dejar el vídeo aquí porque camino a la victoria, que sí de tutoriales. Gente, dejamos el vídeo aquí. Si queréis ver más, reventad el botón de like y esto puede ser el comienzo de una grandiosa serie porque esto es un juegazo. Yo tengo más vicio que Mauricio. Gente, cuidaros. Hasta el próximo vídeo. Bye, bye, bye.